¿Tú quedas aquí? Amigos, muy buenas noches. Somos Paco Santín y el Guarurita. Aquí lo pueden ver. ¿Cómo andamos? Aquí andamos en el Ghost. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, nomás que nos quedamos un poquito preocupados porque está la moto acá de este lado. Pero pues hay gente ahí vigilando. Yo subo, hago el urbex y tú aquí te quedas. ¿Vale? Sale pues. Recuerden, amigos, suscribirse, activar la campanita para que les puedan llegar las notificaciones de los videos que estemos subiendo continuamente y pues dejarme un buen like. Este lugar se le dice el mirador de San Juan Pablo II. Aquí está, obra donada por el señor Félix Bañuelos Jiménez en el año 2011 con motivo religioso en homenaje a Juan Pablo II. No tirar basura, no ingerir bebidas alcohólicas ni consumo de estupefacientes. Vean, amigos, allá el pueblo de Jamay. Esto se encuentra en Jamay. La imagen de Juan Pablo II. Allá arriba se encuentra la capilla a la Santa Cruz, pero para subir hasta allá ocupamos de subir todo el cerro. Hagan de cuenta como el cubilete en Guanajuato. Ya les he hecho como 3-4 videos allá arriba. Vamos a ver si más adelante hacemos otro. Aquí no se alcanza a distinguir. De día, pues esto es la laguna. Se alcanza para ver la laguna, todo eso de allá. Pero pues ahorita, como está oscuro, no se distingue. Si apago la luz, pueden ver todo el pueblo allá abajo.
toda esta carretera, si se alcanzan a distinguir, hasta allá se ven la hilera de los carros que vienen de la barca hacia Guadalajara, Jalisco, que precisamente es a donde vamos. Allá muy a lo lejos se ven los pueblos del otro lado de la laguna, no sé cuáles pueblos sean. Allá está uno, allá está otro, allá está otro. Allá a lo lejos se ven otros tres, allá está otro. O sea, hay como unos 10 pueblos de allá del otro lado del lago de Chapala, ¿no? De allá de arriba se ve muy padre, es el mirador. Pero creo que lo cierran como a las 7 más o menos. Hace mucho tiempo vine a grabar aquí porque se decía, se contaba la historia de que en las noches se escuchaba lamentos. Y una persona que me invitó a grabar aquí hace mucho tiempo decía que se aparecía una monja. Vean para que distingan a la altura en la que estamos. Allá está la carretera. Allá se ven unas lanchas, se ven que están aluzando hacia un faro que está para aquel lado. Allá se ve el faro de aquel lado. Es la forma en que ellos se ubican, ¿no? Porque en la noche andar en el lago es un poco peligroso. Muchas lanchas salen a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana a pescar y regresan hasta las 5 de la mañana. Vean, aquí están las letras B, donde me encuentro. Se ve chido, ¿no? Vamos a tomar una foto. Vamos a tomar una foto a las letras de Hawái. A bajar por aquí. Para acá pues no hay nada. Es una moto. No sé si alcanzan a escuchar el aire. A mí me gusta mucho explorar lugares pues solos. Y este es uno de los lugares solos. Si ustedes notan, pues no hay nadie. Ya es tarde.
crean que ya es tarde, la verdad. Para acá pues no hay nada. Se alcanza a distinguir la carretera de allá, que viene de La Barca. Y pues para allá ya son colonias, ¿no? Buenas noches. Ya, amigos, este es el mirador. Como les comento, se alcanza a ver la parte de Jamay. Vamos a ver si hay chance de grabar allá abajo. Y pues yo los invito a que sigan viendo los videos y los contenidos del canal Escalofríos PS. Vamos a estarles llevando diversos contenidos en otras ciudades y pueblos aquí cerca a Guadalajara, Jalisco. Recuerden suscribirse, los que no están suscritos, dejar su dedito arriba, un buen like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que pues vayamos a estar subiendo continuamente aquí al canal. Recuerden, yo soy Paco Santín y nos vemos en un video próximamente. Hasta pronto.